preguntamos al andaluz que cuándo se va a producir la apertura del Centro Cívico de San Bernabé. Y los andalucistas nos imaginamos que será en una fecha lo más cercana posible a las elecciones municipales. Ante esta situación, a la andalucista no nos queda otra que lamentar la gestión y comportamiento del alcalde con el Centro Cívico de San Bernabé. Los andalucistas hemos solicitado poder visitar el Centro Cívico de San Bernabé por tres veces. La primera en abril del 2012, la segunda en marzo de este año y la tercera hace dos días. Los andalucistas nos preguntamos por qué el señor andaluce impide a los concejales andalucistas poder visitar la instalación y consecuentemente nos impide hacer nuestra labor como concejales de oposición, nuestra labor de control y fiscalización de la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular. Los andalucistas denunciamos el castigo y discriminación a una barriada y la mala gestión del Ayuntamiento del Andaluce, porque no es de recibo que una instalación que estaba concluido en la anterior legislatura en un 95%, hayan pasado más de tres años y no esté todavía funcionando. Decimos castigo y discriminación porque se ha denunciado en años y no se hace nada. Todo sigue igual. Decimos mala gestión porque el criterio por el que se rige el equipo de gobierno del Partido Popular no es el democrático, sino el cortijero, el dedo que indica las preferencias de lo que le da la gana y en el momento que le da la gana. Pues bien, han pasado más de tres años cerrados y que se sepa, con una inversión interior de 1 millón de euros, una inversión pública que no se usa, es tirarle el dinero y por lo tanto es una amarrachada de gestión. Menosprecian a los andalucistas este equipo de gobierno del Partido Popular mostrando su ocultismo y falta de transparencia al no dejarnos de visitar la instalación. Pero es que es muy grave lo que está pasando y lo explico partiendo del siguiente concepto. Vamos a ver. Los concejales del Partido Popular fueron elegidos por Ciudadanos de Algeciras. Los concejales del Partido Andalucista fueron elegidos por Ciudadanos de Algeciras. Los concejales del Partido Popular son concejales que están en el equipo de gobierno y los concejales del Partido Andalucista son concejales que están en la oposición. Bueno, ante esto, ¿quién es el Partido Popular para negarnos a los andalucistas poder visitar esta instalación? Pero vamos, es entendible en su forma de gobernar, porque esto no es más que sinónimo de la prepotencia, soberbia y de la manera que utilizan la mayoría absoluta para gobernar. El Partido Popular, como partido democrático, cero. Y por lo tanto tampoco dan señal de enterarse de nada. Durante estos tres años, como he dicho anteriormente, le hemos reclamado al Partido Popular que no ninguneara a los vecinos y a la Asociación de Vecinos de la Barriada. Tienen los mismos derechos que los demás vecineños y han pasado tres años y los tienen castigados. No es asumible en democracia esta falta de transparencia, estos corruptismos y al final este castigo con los vecinos. No sé si es porque era una obra sin concluir de un equipo de gobierno en la que no estaban ellos o para demostrar
que hay que tenerle pleitesía al actual equipo de gobierno popular. Es una gestión que demuestra que es alcalde no de todos los algecireños, que era lo que debería de ser su obligación. Nos desprecia a los concejales andalucistas, a una asociación de vecinos y a los propios vecinos de la barriada.